La tendencia no es nueva. En Loja, una buena parte, acercándose a la totalidad de establecimientos privados, optan por exigir compra de textos de esta editorial. Dos libros, a veces te cuestan 200, 300 hasta $500, dos, tres libros. Entonces, es lo que gastas en útiles normalmente, todos los útiles. No se compara. Y para esta exigencia obviamente hay justificaciones en los centros educativos. Aluden principalmente a la calidad de este material. Que sí es un poquito más avanzado que el ministerio, ¿ya? No por menospreciar lo que es el ministerio, siempre va a la par con él, pero sí un poquito más. O sea, siempre nuestras instituciones particulares, como así mismo el padre de familia paga, obviamente nosotros tenemos que dar más que lo que dice el ministerio. En resumen, si un padre de familia opta por una entidad pagada, debe tener claro también que habrán gastos colaterales. En verdad, sí es un poquito caro con relación a la lista del Ministerio de Educación, o sea, sí es, ¿ya? Pero asimismo, muy beneficioso. El licenciado Luis Aguilar, con varios años de experiencia en el rubro de textos y útiles escolares, discrepa con esta observación. Bueno, lo único que puede cambiar es la forma, pero el contenido es lo mismo, porque los contenidos programáticos que hay en el Ministerio de Educación para cada área son los mismos, sino que cada editorial lo prepara el texto de acuerdo ve su metodología para tal manera, por ejemplo, que pueda llegar al estudiante, ¿no? De ahí que, por ejemplo, hay editoriales que el libro lo pueden hacer a lo mejor más de lujo, un papel mejor calidad. Menciona que al resto de editoriales existentes en el país no se las considera, es más, ni siquiera se analizaría su oferta. Yo no pienso que debe haber algo, porque si no nos dieran a todos que vendría, o nos dieran a todas las librerías que se venda. Buscamos pronunciamiento de quienes están como responsables de la distribución de Santillana y Loja, pero no obtuvimos respuesta a nuestras llamadas. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.